Buscando mis palitos por el horno, por todos lados, y tú que te estás comiendo, y con cayolate, y no invitas. No. Increíble. Delicioso. Es que cayolate es imposible dejar de comerlo, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que el cayolate tiene minerales, vitaminas y antioxidantes. Yo ¿qué también va a hacer? Voy a aprovechar. Va a aumentar nuestro sistema inmune y, por supuesto, nos va a dar mucha energía para hacer todas las recetas, ya sea ensaladas o dulces, para poder continuar con mi energía. Yo pensé que me decías qué vas a hacer porque ya estaba comiendo. Gracias, cayolate, porque siempre estás con nosotros y nos acompañas. Yo voy a seguir comiendo. Está buenísimo. Buenísimo. Pero la próxima no comas solo, ¿ya? La próxima comes conmigo. La próxima me lo llevo. No justo, pues. ¿Por qué? Mira, ya tenemos los palitos que los hemos llevado al horno. Ya están cocidos, todo. Como te dije, lo puedes comer solo. Así es. Como aritita. Como bastones de ajonjolí. Con cayolate. Así es. O con miel. Porque ¿qué nos toca hacer hoy día? Miel. ¿Cómo que nos toca hacer miel? Nos toca hacer tu troña, Luca. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a enseñar a vender los turrones, cómo los puedes presentar? Pues vamos a hacerlo en estas cajitas. ¿Qué te parece, Gianluca? Perfecto. Porque tenemos que buscar todas las oportunidades para poder emprender desde casa. Así que mira, en estas cajitas vas a armar tu turrón. Y vamos a hacerlo juntos. ¿Qué te parece? Yo ya tengo la miel hecha. La tengo acá. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar que bote todo el sabor a la fruta. Luego vas a sacar la fruta. Te vas a quedar solamente con el líquido. Ajá. ¿Y qué vas a hacer ahí, Gianluca? ¿Qué le vas a echar? El azúcar. El azúcar. El azúcar rubia. Y le vas a echar tus higos secos. Le vas a echar tu anís, tu clavo de olor. El anís estrella y los dos clavos de olor. Exacto. De repente no conocen el anís estrella. Enséñales. Ay. Ese es el anís estrella, es muy aromático. Échale uno, no le eches mucho porque es muy fuerte. Pero le puedes echar ese tu canela, tu clavo de olor y ya está. Quedó. Y luego cuando ya tienes así tu miel espesa, lo pones en un frasco, lo guardas y lo utilizas para lo que quieras. Así es. ¿Empezamos? Hasta solo puedes comerlo. Por supuesto. A ver. Empezamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos acá, mira. Ahora, te cuento. Normalmente el turrón lo hacen en una caja de madera. Pero no todo el mundo tiene una caja de madera en casa, ¿cierto? Así es. Entonces, hay que reinventarse. Exacto. Vas a agarrar tu pirex, tu tupper, tu latita de metal o, ¿por qué no?, tus cajitas también para ya venderlas y ahí mismo lo vas a armar. No me busques excusas de que no puedo hacerlo porque no tengo la caja de madera y no es así. Lo que sí es importante es que lo vas a hacer, lo vas a armar hoy día y recién lo vas a poder cortar y empezar a consumir desde mañana. ¿Por qué? Porque también tiene que impregnarse. Tiene que agarrar el cuerpo. Exacto. Entonces vamos a comenzar. Lo importante es utilizar este papel. ¿Lo conoces? Sí, es el papel manteca, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a agarrar, vas a cortar un poco. Se usa también, me acuerdo, para hacer las tortas. Le pones para que no se rebale. Es muy útil, es demasiado útil ese papel, así que puedes tenerlo, lo venden en rollo o lo vendes así como está. Yo voy a poner doble papel, ¿ok? Acá le hacemos así, lo mismo haces así, acá lo al contrario. Lo hemos puesto hacia un lado, lo vas a hacer hacia el otro sentido, ¿dale? Ya está. Ya. ¿Has hecho tu turrón, has armado en algún momento? No. Ya. Hoy día vas a agarrar, mira. A ver. Vas a agarrar tu palito, lo vas a cortar y lo vas a empezar a armar acá. Tratando de que sea del tamaño de tu cajita. Te van a quedar huequitos, no te preocupes. Tranquilo, que con los pedacitos que te van a ir sobrando, tú lo vas a terminar de llenar. Es como si fuera un rompecabezas, ya ves. Así es. Y si te antojaste, puedes irlo comiendo ¿con qué? Con miel o con cayolate. Con cayolate. Entonces, pero no te comas todo porque si no te vas a quedar sin turrón y luego vamos a tener ahí semejante problema. Cuando te digan, ¿y qué pasó con la receta? Y vas a decir, bueno, ya me la comí. Me la comí. Entonces, dices que mira, te va a quedar unos huequitos. ¿Estás viendo ahí? ¿Sí? Excelente.
diferente. Esos huequitos tú vas a atar con los pedacitos que... ¿Qué voy a atar otro? Con los pedacitos que te puedan caer de lo que estás quebrando, eso es lo que tú vas a hacer para llenar los espacios. Con eso vas a utilizar. Y porque siempre te van a quedar, acuérdate que lo estás haciendo a mano. Entonces, incluso lo puedes hacer, mira, más chiquitito, pedacitos más chiquititos, y lo vas llenando en los huequitos más pequeños que puedas tener. Una vez que has puesto esto, ¿qué vas a hacer ya, Luca? Vamos a utilizar la miel. ¡Mira qué delicia! Yo acá le he dejado los higos secos, la canela y el anís estrella. Lo he dejado ahí porque quiero que siga aromatizando. Pero es opcional. Eso sí, cuando vayas a echar, intenta evitar echarle el anís porque a nadie le va a gustar comer un pedazo de anís, ¿no es cierto? Entonces, una vez que has echado acá, muy fuerte. Mira, todavía acá hay un espacio. Vamos a ponerle acá un poquito más de palitos. Y vamos a empezar aquella, Luca. A echarle la miel. A echarle la miel. Entonces, ¿me ayudas? A ver. Este es un higo seco, esto sí va. Pero, si no quieres, también, ¿ok? Yo prefiero la miel sola. Yo lo sé. Entonces, ¿qué te parece? Para que vea que es facilísimo de hacer, lo vas haciendo tú también. A ver. A ver, cuenta. Y yo, de tanto hablar, me muero de sed. Les cuento que me muero de sed. Yo voy a tomar mi agua Merz, que siempre me acompaña, además me hidrata y es buenísima. Pero hoy día, a esta deliciosa agua, ¿qué voy a hacer? Pues la voy a acompañar, adivina con qué, Gianluca. ¿Con qué? Con leche de almendras de los amigos de Gatti. ¿Por qué? Porque ambos productos son súper nutritivos, saludables y beneficiosos para mi salud. Así que vamos a combinar para que veas que es muy sencillo. Normalmente la leche de almendras tú la vas a encontrar siempre ya en estado líquido. Pero acá, mira, viene en polvo. A mí me encanta esta presentación. ¿Saben por qué, chicos? Porque a veces no tomamos todo, ¿cierto, Gianluca? Es verdad. Entonces, de esta forma vas a poder utilizarla cuando realmente la necesites. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a abrir mi agua. ¿Cómo vas con el turrón, Gianluca? Cuéntame. Ya estoy en la segunda capa, le estoy echando la miel. Excelente. Entonces, para que te vayas hidratando, yo voy a echarle acá un poco de agua. La cantidad que tú quieras, ¿ah? Yo voy a echar un poquito más. Ahí está. Luego de que hemos echado la agüita, vamos a echar la leche. También tiene leche de coco, te cuento. Tiene leche de coco, leche de almendras, leche de arroz. Tienen un montón de presentaciones. Y todas en polvo, así que te va a tener mayor tiempo de vida. Le vamos a echar acá. Vamos a ser bien generosos porque vamos a tomar la leche, que es súper saludable para la salud. Aparte, hay mucha gente que no puede tomar leche de origen animal, así que estas leches vegetales les van muy bien. Lo vas a mezclar. Yo utilizo un batidor globo, pues puedes hacerlo con un tenedor o con tu licuadora también si quieres, ¿eh? Con cualquiera de lo que tengas a la mano va bien. Listo, ya está. ¿Y ahora qué me falta? Probar. Pues los vasos. Los vasos y vamos a tomar. Listo, servimos uno, servimos dos. Acá está mi querido amigo Gatti. Gianluca, te mueres de sed seguro. Salud. Salud. Súper delicioso. Ahora le echas la última capa de miel. Y miren, chicos, ya está acá hirviendo. ¿Vieron? Que ya está hirviendo. Vamos a agarrar y vamos a sacar toda la fruta. Toda la fruta la vas a sacar. ¿Por qué? Porque ya botó todo el sabor, entonces ya no la necesitamos. La vamos a poner acá, ya esta fruta ya la vas a botar, ya no la vas a utilizar. Y vamos a agarrar y vamos a echarle el azúcar. Y vas a esperar que empiece a tomar cuerpo. Eso sí te va a tomar un poco más de tiempo, por eso es que ya teníamos la miel avanzada. Y esta forma es la más sencilla que tienes para poder hacer tu turrón. De Doña Pepa, vamos a echar el azúcar. El azúcar va a depender qué tan dulce lo quieras, así que eso te lo dejo a tu gusto. ¿No quieres trabajar con azúcar prieta o azúcar rubia? Pues échale panela, échale chancaca, échale miel también de abeja. Ya depende, pero ahí vas a tener que echar bastante miel de abeja para que endulces bastante, ¿ah? ¿Eh?
Bueno, vamos a continuar. Ya viene lo divertido, lo colorido. Lo más bonito, ¿verdad? Lo que nos gusta. La decoración. A todos. Exacto. Mira, puedes echarle estas grajeas, pero también hay unas grajeas que son propias del turrón, pero eso va a depender si te gusta, porque no a todo el mundo le gustan los caramelos tan grandes. Claro. Entonces, ¿qué te parece si le empiezas a echar como a ti te gustaría conseguir tu turrón? Ay, ok, entonces algo que salga bonito, ¿ah? Miren qué lindo, miren qué hermoso. Y bueno, yo aquí ya tengo uno que hemos avanzado también para que ustedes lo puedan ver. Ya lo hemos sacado, échale más, Gianluca, échale más. Un poco más, échale un poco más. ¿Qué te parece? Y acá yo tengo la tapita porque este es para la venta. Entonces le vamos a poner acá la tapita. Listo, yo creo que ya, ahora sí ya. Vamos a ponerle la tapita. ¿Y sabes qué tengo en este papelito? Ya, Lucas, mira, voltea. Dulce cocina. Ajá. Ah, tus está stickers. Bien. Porque tienes que tener tus stickers y si puedes, ponle tu teléfono también o cómo te pueden contactar. A ver. Lo vamos a tapar. Le pones tu sticker. Y listo para que lo vendas de una manera muy fácil, sencilla y sobre todo... divertida. Divertida. Y con la familia, ¿cierto? Así es. Porque puedes hacer esto con la familia tranquilamente. Vamos a... ahí está. Listo. Le ponemos acá el sticker. Y lo bueno es que ya con la caja va a agarrar la forma. Claro. Y miren qué bonito queda. Vamos a sacar la miel. Y quedó. Y quedó. Turrón dulce cocina. Mira qué lindo quedó. Para la venta le pones tu sticker, pero que vaya el tuyo va a estar mucho mejor. Y por supuesto para que lo comas en casa. Así que ahí tienes las dos opciones para emprender y para disfrutar. Para disfrutar. Bueno chicos, yo me he divertido un montón. Espero que ustedes también. ¿Tú? Por supuesto que sí. Así que los espero el próximo domingo a las 2 de la tarde. ¿Por dónde, Gianluca? Por Willax Televisión. Ya sabes, vamos a hacer una torta de calabaza buenísima, en forma de calabaza que te va a encantar. Y al estilo dulce cocina. Al estilo dulce cocina. Así que no te lo pierdas, nos vemos el próximo domingo, chicos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuídense mucho!